¿Todavía no conoces el mejor entretenimiento? No lo dudes y únete a Play Game, tu canal de entretenimiento. Vídeos, encuestas y mucho más contenido. Si te gusta el mundo de la televisión, suscríbete a Play Game. Ah, y activa la campanita. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. En este vídeo vamos a continuar con el mega maratón de la que se avecina y toca hablar del capítulo número 5 de la serie. También, por supuesto, quinto episodio de la primera temporada con curiosidades y anécdotas. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de La que se avecina Mega Maratón, este maratón individual que estoy haciendo de La que se avecina, por supuesto de forma cronológica. Ya tenéis en este caso las cuatro primeras entregas directamente en el canal y por supuesto todos los capítulos analizados directamente aquí en Play Game. Pero la verdad es que este quinto capítulo a mí me gusta mucho, es un capítulo muy divertido, sobre todo con esa trama principal, en este caso con el tema de los animales de granja directamente en el bajo de Enrique. También, por supuesto, tenemos alguna trama, como por ejemplo ese pequeño romance que hubo directamente entre Chris y Leo. La verdad es un capítulo muy interesante, un capítulo sobre todo muy divertido con escenas míticas, como por ejemplo la de Maritere e Izaskun, con el tema del parking, con el coche que se compran. La estuvimos hablando hace muy poco en el directo en Twitch, donde estuvimos hablando del personaje de Izaskun. Para mí es una de mis escenas favoritas directamente de La que se avecina, me parece súper divertida. Y bueno, pues la verdad me ha gustado mucho rememorar directamente este episodio, porque para mí es un capitulazo, sin duda creo que es uno de los mejores de la primera temporada, aunque no sé si lo metí en el top que hice hace tiempo, no sé si lo metí como uno de los mejores capítulos de la primera temporada, pero bueno, vamos a repasar esas anécdotas y curiosidades de este quinto capítulo de La que se avecina. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos con una trama en la cual Vicente resulta que fumaba. En este caso tiene un mechero y Gregoria le pregunta si ha vuelto a fumar y él dice que no ha vuelto a fumar. La verdad yo creo que es una de las pocas veces que se menciona que el personaje de Vicente fuma. La verdad el personaje perfectamente podría haber vuelto a fumar tras el fallecimiento de Gregoria, si era en este caso la única que le decía que no tenía que fumar, pero yo creo que no se vuelve a mencionar nunca en la serie, por lo que me parece un dato bastante, bastante curioso. También en este caso tenemos un momento en el que Sergio Arias indica que hay una actriz que ha pedido más dinero y que la han dejado temporalmente en coma. Sin duda, este es un guiño muy, muy claro al personaje de Paloma directamente en Aquí no hay quien viva, donde Loles León, en este caso, mantuvieron a su personaje en coma porque en un principio la actriz pedía más dinero. En este caso, los rumores, por supuesto, nada oficial, así que sin duda es un guiño bastante interesante. También en este caso vemos por primera vez la faceta de Maite como escritora. En este caso, cuando le cuenta a Lola todos los personajes que tiene para sus cuentos infantiles, algo que en un principio se volvió a mencionar directamente en La que se avecina, pero ya sabemos que en este caso su faceta como escritora fue la que le devolvió en este caso de nuevo al éxito a finales de la octava temporada, por lo que sin duda que se mencione por primera vez es bastante interesante. También tenemos un dato muy curioso y es que en la peluquería aparecen dos puertas. Sí que es verdad que el tema del local es algo que saca de quicio a todos los de a todos los fans de la serie, porque de repente aparecen puertas, aparecen almacenes que en un principio nunca han existido y que en este caso existen. Por ejemplo, en la parte derecha de la peluquería vemos dos puertas donde en un principio ahí hay dos pequeños almacenes o dos armarios, cosa que en el momento en el que se hace el bar, esos armarios no existen. Entonces sí que es verdad que es bastante curioso recalcarlo directamente en este episodio, que sale por supuesto reflejado varias veces. También en este caso un dato, cuando Izaskun dice que la voz del GPS que tienen instalado en el coche es la misma voz que la de las máquinas de tabaco. Esta frase ya se dijo directamente en Aquí no hay quien viva. Bueno, simplemente recalcar que es un capítulo brutal, es un capítulo fantástico y me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre el episodio y por supuesto sobre estas anécdotas y curiosidades que os hemos dejado justo debajo del vídeo en comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí esta entrega de La que se avecina Mega Maratón sobre el quinto episodio. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estás suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.